Mis amigos, hoy es un día especial. Sin duda, la raza criolla comienza con una nueva actividad en lo que se refiere a la Expo Otoño, pero cerrando este Congreso Mundial, por lo menos su participación aquí en la Rural del Prado, esta fiesta del caballo criollo que está enmarcada en un remate muy especial, un remate de élite, y que la firma Victorica y Asociados tiene el honor, obviamente, de ser la firma encargada de este remate. Cabaña Santa Marcia hace su primer remate en Uruguay, ¿no, Nacho? Correcto, Vasco. Buenas tardes a la audiencia. Sí, como bien decís, un remate bien especial, ¿no? La calidad de los productos que salen hoy a la venta, Vasco, no es común de ver en ningún remate de la raza. Digo, realmente cuando entramos al catálogo y bueno, y lo que tenemos a la vista, realmente es excepcional, es extraordinario. Hay una combinación de sangres y de premios ya recibidos por la cabaña. Sin ir más lejos, uno de los padrillos que sale a la venta hoy salió gran campeón de la Expo Otoño. Bueno, acaba de confirmar o reconfirmar la cabaña su estatus, digamos, porque obtuvo el gran campeón y mejor ejemplar sin distinción de sexo en esta exposición 2016, aparte de haber obtenido el gran campeón y la gran campeona en la Expo Prado 2015, el gran campeón incentivo en la Expo Otoño del 2015, el gran campeón de la raza en la Expo Otoño 2015. Y bueno, y una cantidad de premios, como estuviste viendo conmigo, Vasco, impresionante. Digo, realmente en pocos años han generado un historial realmente muy fuerte. Y no solamente eso, sino que también en funcionalidad. Fíjate que tenemos 2013, 2014 y 2015 ganaron el concurso de domadores. Así que van mezclando morfología y funcionalidad en unas sangres brasileras, esos hijos del indio de Boeiro o los hijos de Porá, el padrillo de Parietti, realmente impresionante, Vasco. Sin duda también hay cosas especiales en este remate. Por ejemplo, la innovación en los sistemas de cuotas, ¿verdad? Sí. Por primera vez en Uruguay se van a rematar padrillos y vamos a llegar a las 40 cuotas en un hecho sin relevancia. Sí, ahí va a ser algo lindo de ver, inclusive. Van a entrar a la pista el Espanto de Santa Marcia y el Comensoro de Santa Marcia, que son, el Espanto es el gran campeón de Otoño 2015, gran campeón del Prado 2015, el Comensoro es el gran campeón incentivo del 2015 y el gran campeón 2016 de la Expo Otoño. Entran los dos padrillos a la pista. Se van a rematar, se va a rematar uno, el 80% de uno de los dos padrillos, ¿sí? Y el otro vuelve para la cabaña, no se vende, el que queda no se vende. Sí, hay que destacar de que del padrillo que quede se va a rematar un servicio para colaborar con bueno, la gente. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Sí, es así, Vasco. De alguna manera, Santa Marcia se solidariza con lo que está pasando en Dolores. Como por suerte todo el país realmente hay un movimiento solidario hacia Dolores que es un gusto de ver, es una alegría que los uruguayos estemos con la cabeza bien abierta y el corazón también. Y Santa Marcia va a donar un servicio del padrillo que no se venda, ¿sí?, para ser rematado, para colaborar con la gente de Dolores. Bueno, y después tenemos una categoría de hembras espectaculares. Salen 16 potrancas a la venta, con unas sangres imponentes. Después salen 7 yeguas madres, que hay 4 de ellas con cría al pie, que vamos a rematar la pieza, ¿tá? Y después, bueno, tenemos los 3 padrillos principales, el Espanto, el Comensoro y el Dorado. Y después hay 2 padrillos más nuevos que van a salir en la modalidad de 24 cuotas. Los principales van a ser en 40 cuotas. Tienen un 15% de descuento por pago contado. Tienen en todos los productos, ¿no? Tanto en lo que va en 40 cuotas como lo que va en 24 cuotas. Tienen el flete gratis sobre las rutas nacionales. Y va a ser transmitido por Campo TV. Bueno, y vamos a estar aparte, obviamente, acompañándolos a ustedes en este remate tan especial. Nosotros los invitamos para que nos sigan a través de la televisión, a través de internet, a través de la página de Victorica y Asociados, porque
obviamente vamos a estar rematando, creo, que un largo rato todavía, ¿no? Sí, sí, sin duda. La verdad que pinta un remate muy bueno. La mercadería es excepcional. Creo que no hay un criollista en el país que no esté acá o que no esté hoy prendido a la televisión, porque aparte lo que veníamos comentando con varios creadores en estos días, es que es muy difícil poder comprar un padre en Uruguay, un padre de nivel, de jerarquía, es muy difícil, no salen a la venta, tenés que ir a buscarlo a Brasil, a Argentina, no salen a la venta. Con un remate, la verdad que único en el país, sin antecedentes, con ventas totales, un 100% del total de las ventas y por otra parte también con números récord totales. $276,000 fue la cifra que se comercializó ayer, con un máximo de 40 cuotas para el Padrillo Gomenzoro de Santa de Ubiges. Fueron 40 cuotas de $2,500 que se comercializó el 80%, vale decir que el precio total del caballo hubiera quedado en $120,000 y un precio menor que fue de $3,600. Ventas totales, único en el país.